Es posible crear con código objetos tridimensionales. Para ello realizamos operaciones booleanas de objetos básicos como puede ser un cubo, un cilindro o una esfera. Y a partir de ahí desplazamos o giramos con los bloques de código. También tenemos condicionales y repeticiones para hacer operaciones iterativas. Este es el nudo que he creado y este es el proceso en vídeo de creación virtual. Una vez que tenemos el objeto virtual, podemos pasarlo a un objeto real imprimiéndolo en tres dimensiones.